Hello guys, good evening. Good evening, teacher. Hi, good evening. There, right. So I just see two more classmates beside you, and I'm totally getting connected. All right. So, how's everything, guys? How have you been? How was your day today? I hope you had a good day in your workplaces, right? And you're still coming with energy for the class, right? So that's what do I really wait for all of you guys. So we're gonna wait for the rest just to start and pass the attendance list. As I see, yeah, we got very few students right now. All right, so just give me 1 second. I'm just organizing these things related to the attendance list. Oh, that is the one. Good evening, teacher. Hi, good evening. Voy en camino a casa, pero en unos 10, 15 minutitos tal vez llego porque ha llovido bien fuerte por aquí, teacher. Así que me disculpa estos minutitos. Ah, okay, no problem. Thank you for letting me know, Susana. That's okay. It's okay. That's cool. Right. I hope you had a good way home. Okay, so let's start with the class time, guys. Just give me 1 second. I'm just reloading the attendance list. I don't know what happened with the attendance list right now. ¿Qué está pasando? Give me 1 second. Me at least have the page. It's been frozen. Give me 1 second, guys. Okay, here we go. All right, let's start with the attendance list, guys. Let's say Ana Bea Adi Beatriz. Present. Ah, okay, cool. So, Adi, will you be participating today? Hoy estoy con todas las pilas puestas, teacher. Eso. Finally, that's cool, man. That's cool.
Ana Cristina. Let me see. Cristina just got connected. No, she's not. Okay. Brian Aldair. Present, teacher. Okay, good. Carlos Antonio. All right, so Carlos is not here. Carlos Enrique. Okay, so not even Carlos Enrique. Claudia Marcela. All right, so Claudia is there, but probably is as a listener. Doris Alejandra. All right, so Doris is not here. Evelyn Karina. Okay, so she is not here. Graciela Sarai. All right, so Graciela is not here yet. Guillermo Eduardo. Present teacher. Okay, excellent. Irma del Tránsito. Me parece ver a Irma conectada. Okay, so but she's not here. Jacqueline Yvonne. Present teacher. Okay, good. Juan Carlos. Okay, Juan Carlos says he's there. Good. Katia María. Katia. Okay, so she is not here. Kenia Maricela. Present. Okay, good. Maritza Elizabeth. Okay, so she's not here. Marvin Alexander. Present. Okay, good. Pedro Rigoberto. Okay, so Pedro is not here. Rosalie Yvonne. Present. Okay, good. Susana Carolina. Present. Okay, excellent. And we got the last one, Teresa Noemí. Let me see. Okay, good. Thank you, Juan, just to get to know. Carlos Enrique. Oh, yeah, here it is. Carlos Enrique. Okay, guys, let's start with the contents that we are going to be discussing tonight. Just give me one second. Okay, cool. Rosalie, that's okay. And Pedro. Okay, just Pedro is here. Okay, give me one second. Pedro. Okay, perfect. Good. So let's start with the contents that we are going to be discussing tonight. So, guys, if you remember yesterday, we were discussing a very interesting topic. You were discussing a series of activities. But I would like to know, guys, what do you remember from yesterday's class? What do you guys remember from yesterday? Comencemos con un review de la clase pasada. A ver qué recordamos. We see something about etiquette. Okay, good. We were discussing something related to good etiquette at the workplace, right? Very good. What else, guys? What else do you remember? ¿Qué más recordamos? People. If the word etiquette is familiar for us. Okay, yeah, we were discussing if the word etiquette was familiar to you, right? Okay, very good.
Very good. What else? Oh, my mouse died. Anyways, good. So what else do you remember, guys? Besides what Guillermo says, aparte de lo que Guillermo está comentando, ¿qué más recordamos, people, from last class? Let's remember, so we're just making a short feedback, right? So we're making a short review about that. Hi, guys. My God, people. Han venido bien, bien silenciosos esta noche. What happened? ¿Es porque está lloviendo? ¿Y por qué solo Guillermo está con la cámara encendida, guys? Try to turn on your cameras. Remember, it's part of the requirement. Right? Aparte de que ya vamos a terminar el módulo, right? Vamos a pasar un par de días sin vernos, así que try to turn on your cameras, guys. At least, you know, like in part of the class, right? All right. So let's start. Okay. All right, Jacqueline. So you're on the way home. Okay. Yeah. I mean, I understand that some of you todavía van de camino a casa, right? So that's the reason why you don't have the cameras on, right? But let's start over. If you remember, guys, last class, we were discussing about good etiquette at the workplace, right? Y básicamente estábamos mencionando que un good etiquette básicamente son todas aquellas conductas que nosotros adoptamos en cualquier área social en la que nos encontremos, right? So that's like basically what we were discussing yesterday. What are we going to do tonight, guys? Basically, what we're going to do tonight is a general feedback or review about the four previous classes that we have had related to the unit 3 from your manual, okay? So that's what basically we are going to be doing. Let me see what Katia says. My internet is slow because of the storm, but on the camera, the screen is... Okay. Le entiendo a Katia, no se preocupe, that's okay. I'm still in a horrible congestion. Really, Juan? Yeah, I might get. By the way, here I am. Okay, Katia. Bye. All right. Yeah, I mean, is it raining, guys, by the place where you live? ¿Está lloviendo por los por sus lugares donde donde viven? Yes, teacher. Ah, okay. Yes, teacher. Ooh. Yes, teacher. Ah, okay. Good. Ah, okay. There you go. Bueno, esperemos no nos quedemos con sin electricidad, right? It happens. It happens. Ah, my God. But anyways, that's cool, guys. That's no problem, right? If you consider that your internet is going to get slower, right? You can turn off your cameras. All right, so let's start. Give me 1 second. I'm going to share the short presentation I get for you. Okay. Can you guys confirm if you can see my presentation? ¿Pueden ver mi presentación? ¿Me confirman, por favor? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Perfect. So tonight, May the 25th, we are going to be discussing or we are going to be practicing the vocabulary that we have been discussing during these past classes, four past classes, okay? So that's what basically we are going to be doing, okay? Good. Antes de avanzar, people, me gustaría recordarles, ahora finalizamos unidad 3,
Y lo digo esto en español para que comprendamos de mejor manera. ¿Qué quiere decir eso? Las personas que todavía no me han terminado las tareas, por favor, ponerse al día con ellos. All right? Give me one second. De hecho, voy a revisar acá y que podamos ver cómo vamos. All right? Para así. Just to have an idea, okay? About how we are going. Ya que este día, pues, es feedback. Creo que sí lo podemos darnos ese login. One second, guys. Give me one second. Oh, ya comenzó a llover también acá. Give me one second, guys. All right, so let me see. I am going to spread this. Okay, good. So basically, this is how we go, guys. Así es como vamos. Con Adi, we don't have problems. Thank you, Adi. Solo en el midterm, Adi, todavía me tiene un 90%, mire. Le falta un 10%, right? Revisemos ahí qué nos falta para tener un 100% acá y no, ya, ir perfectos, ¿ok? Very good. So we're going good, Adi. Perfect. With Ana Cristina, yeah, I mean, Ana Cristina ha terminado ya la unidad 3, that's cool. With Brian Aldair. All right, so Brian... Yes. Sí, puede ver si a mí me falta algo. Sí, ya vamos a revisar, all right? No problem, no problem. Let me see with Brian. Are you there, Brian? I am. Sí, Brian, teacher, solo la última actividad creo que me falta, si no me equivoco. Yes, yes, eso justo le iba a decir. Ya solo la última actividad le falta para culminar el 100% de esta parte, ¿ok? Que esperaría fuese ahora, Brian, ¿ok? Ahora la dejo terminada, no se preocupe. Okay, perfect. Thank you, Brian. With Carlos Antonio. Okay, Carlos Antonio. Yeah, tenemos un 90% en el midterm. 96 y 96 en la 1 y 2. Y en esta, un 100%. Okay. In terms of getting grades, it's good. Carlos Enrique, I don't have problems. Solo que Carlos Enrique nos faltaría... bueno, nos faltan dos tareas más, Carlos. Right? Que me gustaría que terminara. Ok, que me gustaría que sí terminara esta noche para ya tener esa nota ya en el sistema, ok. Perfect, mister. Let me see. Claudia Marcela. Claudia Marcela. Claudia, can you listen to me? Es que ya se conecta, pero se conecta sin audio. Ya, yeah, Claudia Marcela, sí, solo me hizo un 80% en la unidad 1 y prácticamente la 2 y la 3. Ni el midterm, no me tiene nada. Big problem. Doris Alejandra, ok, Doris. ¿Está Doris acá? Sí, Doris. Hi. Good evening. Good evening. Ah, yeah, Doris. Me gustaría que me aumentara un poco más en estas notas acá, ¿ok? De la plataforma. Ok. Yes, porque tenemos 80 y 80 en la unidad 1 y en la unidad 2. Uh-huh. Semana 1 y semana 2. Y en esta de semana 3 tenemos un 32% nada más. ¿Ok? Y sí, okay. Necesitaría esta nota para ahora. All right, Doris. Okay. Okay. All right. With Douglas, Lolfo, Evalo. Well, this is part of the administrator. Evelyn Karina. Okay, with Evelyn, I don't got issues. Yeah, she got it. Graciela.
Graciela, is it here? Are you Yes, here? teacher. Okay, Graciela, usted sí me debe toda la unidad 3. Ahorita la hago. Perfect, thank you, Graciela. Okay, To you. Guillermo, igual usted, Guillermo, all right, pero supongo que ahora se va a poner en contexto, right, Guillermo? Yes, teacher. Perfect, perfect, no problem with that. With Irma del Tránsito, lo mismo, Irma. Me pareció ver a Irma conectada. All right, so she's not here. Creo que me va a tocar mandar un mensaje, igual, lo mismo. Me le falta la unidad 3. Let me see, Pedro. Pedro, igual estamos acá. Me falta que me complete todavía, let me see, 2 tareas más de esta unidad. Ok, Pedro. Pedro is there. He's working. Ok, good. Let me see. There are more people over here. With Rosalie, okay, I don't have problems with Rosalie. With Susana, okay, Susana is okay. So, Susana, creo que nada más serían algunos detallitos ahí, Susana. Por ejemplo, en esta número 3, en esta unidad, a lo mejor en alguna de las tareas le salió alguna o dos respuestas erróneas y por eso tiene un 96%. Solo que en la unidad 2, creo que no me hizo una tarea porque tiene 80% nada más. Teacher, creo que en la unidad 2 mi problema fue con el ejercicio que era de complementar. Porque en él probé opciones y por más que intenté todo el tiempo ese ejercicio, me salió mal. Prácticamente todos los ejercicios me salieron mal. Al final me di por vencida y pasé a la siguiente. Okay. Bueno, sí, pero creo que estamos bien. En términos de nota, estamos bien acá porque ya me hizo el midterm también. Sí. Okay. You're okay right now. Right? And Teresa Noemí. Okay, vamos bien. Igual Teresa ya me hizo. Tiene 96 en las unidad 1, 2 y 3 y 95 en el midterm, ¿ok? Bueno, entonces básicamente ya tienen una idea de cómo van. Entonces recuerden que en promedio tienen que tener como mínimo un 80% en la nota global acá para poder aprobar de manera satisfactoria el curso. Entonces, ¿por qué les digo esto y por qué quiero que sí se pongan al día? Porque recuerden que en 7 días terminamos prácticamente el módulo. Entonces, para evitarnos inconvenientes y vayan a estar como a la carrera, haciendo tareas. Yo sé que llegamos bien cansados a casa y todo. Entonces, para que no se nos acumule tanta tarea, entonces les aconsejo que traten de, pues, ir un poco al día con respecto a eso. Así ya para el jueves ya solo les quede el examen final, right, the final exam, que puedan hacer ya un tanto más desahogados, más tranquilos y no estén presionados con tanta tarea, ok. Good. Jacqueline, pongamos a dieta al Michi. It looks cool, man. Se ve bonito. Está muy gordito. Yeah. Se ve bonito. Que me sale a saludar. Ah. Yeah, man. Okay, good. So, after that parenthesis, guys, let's start with the content that we are going to be discussing tonight, okay? Give me one second. Okay, good. What is like the most relevant that we are going to be discussing tonight?
We are going to have a review from the previous topics, right? The four topics that you have been discussing during this week. We are going to have a short review about the uses of could you. Esto, este tema lo vieron con el otro teacher que estuvo con ustedes, right? Asimismo también el uso de would you mind, right? Vamos a darle un pequeño repaso a eso, esa parte, right? Then we're going to have a short review about the topics that we were discussing on Monday, I think it was, should and should not. And then we are going to be working in a couple of activities that we have there in the manual, okay? So this is the most relevant that we guys are going to be discussing tonight. So let's start. Could you and would you mind? Right, great. According to what you guys were discussing with the previous teacher, when do I use could you? ¿En qué situaciones puedo usar could you? Guys, Could you is like the informal way to ask something. An informal way to ask something. It can be like an informal way to ask something, but also we can use it. We can use could you to ask polite requests, right? Let me check the structure with you guys. All right, let's go straight to the structure. Check this out. Esta es la estructura más utilizada, por así decirlo, right? Con yes, no questions. Check this out. You need could plus you plus verb in the base form, plus the complement, right? So basically, this is like the structure that we generally use when asking yes, no questions. So let's take a look at a couple of examples, right? Take a look at this one. Adi, vamos a estrenar a Adi. Help me out reading, Adi. After a long time. Help me reading the question. Okay. Could you mean así o cómo? Ajá, could you? Okay, call you me? Call me? Call me. Ajá. Call you plus verb in base form, plus complement, plus... Question mark. Okay. Question mark. Question. Okay, there you go. And the example? Call you... Read the example, the one that you have there in the word. Léame que está ahí enfrente. Call me later. Okay, good. Could you call me later? Right? What am I asking there, guys? ¿Podrías llamarme más tarde? All right, listen. ¿Por qué? Escuchen esto. ¿Por qué creen ustedes que en vez de colocar yo esta frase acá, esto acá, ¿por qué en vez de colocar esto short, no coloco esto? Yes, I could. Check this out, guys. ¿Por qué en vez de usar yes, I could en la respuesta, yo uso sure? ¿Por qué creen ustedes que yo hago eso?
qué creen ustedes que en vez de yo usar yes, I could, yo uso sure? Yo puedo usar ok, of course, yes, of course, in a moment, in a minute, right away. ¿Por qué puedo usar esas expresiones y no uso yes, I could? ¿Any idea? ¿Alguna idea de por qué? ¿Como para inspirar confianza? ¿Por qué inspirar confianza? ¿Con yes, I could no inspiro confianza entonces? Pero al sentir que es muy formal es como para, no sé, siento yo que sería como para, sí lo puedo hacer, así que tranquilo, no hay problema. Got it. All right. Va, miren. En términos sencillos. Si yo le digo a Jacqueline, o Jacqueline me dice, hey teacher, could you call me later? ¿Podría llamarme más tarde? Y yo le digo, yes, I could. Sí, sí podría. Ah, le estoy dando una respuesta positiva, right? Y en términos gramaticales es correcto. Pero es como que, sí, te llamaría, pero no quiero, right? Entonces, es como un sí, pero un sí como que no estoy seguro de que sí lo voy a hacer, right? Es como, sí lo haría, sí podría, pero no lo voy a hacer, right? Entonces, en vez de usar esa respuesta que parece positiva, pero en realidad es como una respuesta bien engañosa, se usan palabras como ok, should, of course, right? Palabras que digan un sí contundente, ¿ok? No en todas las estructuras va a pasar lo mismo, pero en la mayoría cuando usamos could y que la respuesta sea un yes and no, sí lo podemos hacer, ¿ok? You can do that. So, it's basically that way, right? So, take a look at this other example that we got over here. Guillermo, help me reading. Could you complete the activities? Okay, very good. You see, could you complete the activities right away? Do you know what is right away? ¿Saben qué significa enseguida esa expresión? Enseguida, right? En este momento. Exactly, that's what it is. So you see, en ese caso, por eso es que usamos expresiones así, right? Expressions that indicates that we are going to do the action, right? That we merely are going to do the action. Good. Until here, guys. Any question? ¿Tenemos alguna duda hasta ahorita? Something, teacher, guys? ¿Podría volver a repetir esa explicación, por favor? ¿Qué dijo de... Oh, anterior, yeah. Por favor. Yeah, no problem. All right. Listen. We can use, in questions like this, using could at the beginning, we can use answers. Va, les voy a poner acá los modos de respuesta que podemos colocar con esta expresiones o con estas así. Va, miren, podemos poner right away, okay, sure, yes, of course, okay, in a minute, in a moment, right now. Okay, so basically podemos usar todas estas expresiones indicando algo afirmativo, indicando que sí vamos a desarrollar lo que se nos está pidiendo en la pregunta. Entonces, ponemos estas expresiones, decía Carlos, y no yes I could, porque si decimos yes I could es una respuesta positiva, pero es una respuesta que no garantiza que usted va a hacer la actividad o la petición que le están haciendo en la pregunta, ¿ok? Es como que usted, Carlos, le diga a su jefe, hey jefe,
¿podría irme temprano ahora? Y su jefe le diga, sí podría. O sea, con ese sí podría, usted como que, bueno, ¿me puedo ir o no? Right? Entonces, es como un sí podría, pero no quiero, right? O no te voy a dejar, right? Entonces, no es como que te diga, ah, yes, of course, you can go early, right? Entonces, ahí sí estamos dando una respuesta contundente, right? Juan, no. Con can, ya no. Solamente con could. Con could sería este tipo de respuesta, Juan, right? Ya con can sí no se podría, porque ya no estamos, digamos, dando una respuesta así como vaga usando can. That is completely different. Okay, good. So, let's continue. All right, that was using could. Now, let's start using would you mind. Do you remember this structure? ¿Recordamos esa estructura? ¿Qué necesito aparte de would you mind, guys? In order to create a question. For the ones who were in that class, para los que estuvieron en la clase con el previous teacher, ¿qué necesito después de would you mind? Verb in ing form. Okay, very good. Thank you, Guillermo. Remember, guys. Necesitamos un verbo en gerundio, right? In ing form, right? ¿Por qué? Porque recuerden, dos verbos en forma base nunca van a ir dentro de una oración a la misma vez, al mismo tiempo. Por lo general, el segundo verbo siempre sufre una modificación. Y eso ya les he dicho antes, tiene dos modificaciones. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son las dos formas en las que se puede transformar un segundo verbo? Cuando dos verbos van juntos, ¿cómo se transforma el segundo verbo? ¿Cuáles son esas dos opciones? Con ing. Ajá. ¿Y la otra? Preposition to. ¿Y cómo se le llama eso, Graciela? No recuerdo si era preposition. Ah, sí. Se puede convertir en gerundio, teacher y en infinitivo. There you go, esa es la palabra, right? La preposición to, como decía Graviela, pero ya con el to, con el verbo, se le conoce como infinitive, right? Infinitivo. Very good, very good. So, take a look at the structure, guys. This is a structure when making questions using would you mind, right? Very good. So, you got would you mind plus verb in ing, plus complement, plus the question mark, okay? For example, check this one out. Maritza, could you please help me out reading this one, please? Please, please. Would you mind opening the door, please? Okay, very good. So you see, would you mind opening the door, please? Right? I am being very formal in here, right? Estoy siendo bien formal acá, right? Y acá se aplica lo que les estaba diciendo. Mind es un verbo, open es otro verbo. Así que, porque llevo mind acá, el siguiente verbo, ok, de acuerdo a la regla, tiene que ir en ing. Ok? Y este verbo solo por ir en ing, no significa que aquí diga abriendo. No. Dice abrir. ¿Ok? Keep that in mind. ¿Ok? Siempre recuerden eso. Que un verbo en ing, mientras no lleve el verbo to be, no es progresivo. ¿Ok? That's like the things that you got to remember. All right. Y tenemos el mismo modelo de respuestas. Yes, of course. Right away. In a minute. In a moment.
right now. Okay, very good, of course. So those are the models of answers that you can have when you ask questions like this. So you see, we got another one over here. So check this out. Carlos Rivas, help me out reading, please. Okay, teacher, would you mind sending a text message? Ah, all right, very good. Would you mind sending a text message? Good. ¿Cuál sería un possible answer que ustedes darían? ¿Te importaría enviar un mensaje de texto? Guillermo, ¿cuál sería su respuesta? What answer would you give? Sure. Sure, okay. Maritza, which answers would you give? ¿Qué respuesta daría usted? Right now, yeah, it is possible. Good, good. Let me see. Graciela, what about you? Which answer will you give? ¿Qué respuesta daría usted? ¿Cuál pregunta es, teacher? Perdón. The second one. The second one that says there, would you mind sending a text message? Absolutely. Absolutely. Okay, very good. That will be another one, right? Absolutely. Very good. Entonces, tenemos diferentes formas de cómo responder a esa pregunta, right? In a minute, okay, Juan, yeah, that's another option that you can use. So, you see, right away, puede ser otra. All right, in a minute, you see, right now, and so on, right? Okay, very good. Any question with this, guys? ¿Alguna pregunta está acá? With this structure? Nope. Okay, cool. Let's do something. Write down that on your notebook, right? Copien esto en su cuaderno y me hacen una pregunta. Please, usando Would You Mind. Un ejemplo de pregunta, please. Cuando lo tengan, me lo hacen saber, okay? Just tell me, teacher, I finished. Teacher. Yes. Tengo una pregunta. Yeah, con esta como estructura, en lugar del ing, como los dos verbos no pueden ir en forma base, se podría usar en pasado el verbo o debería otra modificación, ya no sería eso. Yes. El segundo verbo nunca se va a poder colocar en pasado. Okay. Never. Gracias. Yes. En todo caso, el único que sí se puede colocar en pasado, aunque aún la estructura no lo permite, la estructura de would you no lo permite, right? Pero en todo caso, cuando ustedes vean dos verbos juntos así, generalmente el que sufre la modificación del pasado siempre va a ser el primero. Ok, el primero, el segundo ya no. Ok, thank you, Guillermo. For example, mire esto, Rosalie. Le voy a poner un ejemplo un tanto sencillo, pero en una oración afirmativa. Mire esta parte. I loved.
All right, you see? I loved, si se fija el verbo love, lo tengo en pasado. Y el verbo eat lo tengo en ing. I loved eating pupusas in Olocuilta yesterday. Ah, me encantó comer pupusas en Olocuilta ayer. So you see, el que sufre la modificación del pasado del tiempo es el primero, no el segundo. Siempre va a ser el primero. Right? Okay, thank you, teacher. Okay. Connecting before 8. Would you mind connecting? Would you mind connecting? Would you mind getting connected? Okay, that's okay. This is still okay. Thank you, Juan. Right, just let me know, guys, when you have already finished, okay? I finished, teacher. Okay, perfect. Finished, teacher. Ah, okay, very good. Okay, I guess most of you have already finished, guys. So let's start reading what you have. Guillermo, can you please help me reading the question that you did? Would you mind eating an apple? Okay, very good. Would you mind eating an apple? Nice. Maritza? Thank you, Guillermo. Would you mind sending the class presentation? Ah, okay. Would you mind sending the class presentation? Okay, very good. Hey, I mean, actually, I'm gonna send it. Reminds me after the class. Recuérdenme cuando termine la clase, la puedo enviar. Just for you to have it. Let me see. Adi. How you mind dancing tomorrow? Ah. Yes, I mind. Hey. Sí sabe que es qué una malo. Sí sabe que es una respuesta negativa. Sí, qué malo. Es que lo escuché y hasta después lo analicé. Qué malo. Oh, my God. Es raro. ¿Sabe que mind? Mind, si yo le digo yes, I mind, así con el verbo, le estoy dando, a pesar de que es una respuesta positiva, se la estoy dando en negativo. Es como... Sí, me ser molesta. Sarcástico. Ajá. En realidad es como, sí, me molesta. Así como que, nah, no me gusta. Right? It's positive, but at the same time, negative. Okay, good answer. I mean, good answer. Good question, Adi. Rosalie, help me reading yours. Would you mind lending me your book? Ah, okay, very good. Very good. Katia, read yours, Katia. Would you mind help me with my homework? Helping me, helping me. Helping me, sorry. Yeah, okay, very good. Yeah, that's the way. Very good. Graciela. Would you mind sharing me your homework? Okay. All right, very good. Hey, Graciela, qué manera más sutil de pedir la tarea. That's like ya ve. Super nice, man. Cuánta formalidad. That's cool, that's cool. Carlos Rivas.
Would you mind taking out the trash? Ah, okay, very good. Let me see. Juan says, would you mind giving me your help? Giving me your help. Giving me your help. Creo que sería más, más adecuado, Juan. Would you mind helping me? Helping me. Así de una. Would you mind helping me? ¿Le importaría ayudarme? Right? That would be better. Let me see. Who else? It's Brian. Would you mind going to the supermarket? Okay, would you mind going to the supermarket? Okay, yeah, good, 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 good. Carlos Enrique. Ay, a mí es lo mismo. Yeah, teacher. Yeah, pues, creí que era el otro. All right, no problem. Doris. Are you there, Doris? Okay, I guess she is not there. Who else is not participating? Da-da-da-da-da. No, I guess everybody has already participated, right? Creo que ya todos están. Ah, Marvin. Okay, Marvin. You are staying, Marvin. Would you mind explaining the topic to me again? Okay, cool. ¿Es una question o es something a fact? Okay, good. I hope it's just to be an example, right? Okay, guys, recuerden siempre, after would you mind, el verbo tiene que ir en ing, right? It has to be in ing form, okay? Y recuerden eso también. Possible answers, remember, right away, in a minute, right now, of course, yes, of course, right? Those are the models of answers that you can provide, okay? Good. Now, let's move. Oops. Should. Okay, guys. This is a very recent topic, okay? This is something that we had just discussed a couple of classes ago, like three classes ago. So, when do I use should, or what do I use should for? In what situations do I use the auxiliary verb should? Any examples, guys? Informales. Informals. Okay. All right. Pero ¿en qué? Para, ¿en qué? Para ¿en dar qué? Consejos. Ah, okay. There you go. Basically, should is mostly to provide or to give advice and suggestions about something, right? So in those two situations, I can use should. So take a look at the structure. This is the structure about should, right? You got the subject plus should plus the base form of the verb plus complement, right? So básicamente esta es la forma en cómo nosotros utilizamos should dentro de una oración afirmativa, right? So, we got a series of examples? Yes, of course. Check this out. Marvin, help me a reading. Okay, teacher. And you should do exercise. Okay, very good. You should do exercise, it says. Perfect. Rosalie? You should be on time to work. Okay, very good. You should be on time to work, right? Ah, deberías estar a tiempo en el trabajo, right? Very good. So, Katia, read the next one.
He should pay attention in class. Okay, pay attention in class, right? Good, he should pay attention in the class. Él debería prestar atención en clase, right? There you go. So, those ones are suggestions, remember, right? Adi? They should turn on their camera. Ah, okay, good. Interesting. Ellos deberían encender la cámara, ¿verdad? Ya vamos. No, eso es lo que dice la respuesta, la oración que leyó Adi. Por algo la puso. Y usted la leyó y curiosamente con la cámara apagada. No sintió que le pasó rasando así el cabello, la piedra así. Y sentí el airecito. Okay, great. So basically, these ones are what? Suggestions or recommendations, right, guys? Good, good. So, guys, escojan uno de sus compañeros y démenle una sugerencia o un consejo, please. Right? Choose one name and tell that person. For example, what? I don't know, man. Like, let's suppose you got Pedro, you should take a shower. Is an example, right? Good. So that way, all right? Good. Write it down. When you finish, let me know, okay? Dije Pedro porque está de oyente, no me escuchó, así que. Sorry, Pedro. There you go. So let me know when you finish. Finish, teacher. Perfect. Finish, teacher. Okay, very good. Finish, teacher. Excellent, excellent. Second, guys. There you go. So, if you have already finished, let's start with that. Guillermo, I'm going to start with you, brother. Rosalie, you should sleep more hours. Ah, okay. And Rosalie is like, ¿quién dice? And sleeping. Yes, I knew. There you go. Like me, Rosalie. Yeah, I mean, I got to sleep. Okay, nice, nice. Rosalie, since you were chosen, read your example. And Katia. You should continue studying English. Obviously, she has to continue. Katia, ya se quiere ir. Ni le creo, Katia. My God, Katia. Nos quiere dejar, ¿verdad? A ver, Katia, ¿por qué nos quiere dejar? No, teacher, una sugerencia. Si Rosalí lo dijo es por algo. Por algo. Ya vamos a ver, Katia, a ver si es cierto. Oh my God. Talking about that, guys, hablando de eso, no sé si ya les enviaron los correos solicitándoles la documentación para inscripción del próximo módulo. Supongo que ya han recibido esa información, así que pues ya pueden ir recogiendo esa documentación y creo que sus empresas es que envían esa documentación ya. Así para el proceso, entre más rápido es mejor en aspectos de que el módulo va a comenzar más rápido, el siguiente módulo, right? Entonces la documentación se tarda como 8 días hábiles, creo, para poder ser validada, así que entre más rápido todo es,
más rápido inician el siguiente módulo, así que esperaría que pues de recursos humanos de sus empresas pues puedan proveer esa información, right? Good. For me, dice Juan, you should be more sociable with people. Okay, good. That's nice. Very sociable. Nice. Katia, so give a suggestion to one of your classmates. Yo había escogido a Rosalie, pero no, no sé problem, si no problem. Repito. Dele, dele. Rosalie, you should rest more. The second suggestion, man. Guillermo told you the same, so por algo es. Ya la ven dormida, Rosalie. Okay. Las ojeras. Exactly. That's what happens. Okay, very good. Maritza. Give me your example, Maritza. Abby, you should do the homework. You should do the homework. Okay, very good. Thank you, Maritza. Hey, Abby, do the homework. Okay. Thank you, Maritza. All right. Nice. Adi, read yours. Okay. Teacher, you should sleep more. You are right. You are right. Anoche, last night, me pasó algo bien raro. Me dio un insomnio, pero de esos insomnios bien poderosos, que me vine a quedar dormido a las 4 de la mañana. Guess what? 5:10 ya me estaba despertando porque tenía que irme a trabajar. Así que andamos con toda la actitud y las bolsitas acá cayéndose así, como los comprados cuando va saliendo del súper. Oh my God, that's weird, man. That's weird. Pero ahí está el café que nos ayuda, man. Ah, beautiful and small coffee, man. Do you like coffee, people? Yes, I love like coffee. Very, very much. I like. Yes, I do. Good, por qué. A ver, ¿a quién no le gusta para sacarlo del grupo? No. There are people who don't like coffee, right? Hay personas que no. Mi esposa en particular es, yo le digo que es bien rara, right? ¿Por qué? Le digo, es súper rara, eso es weird. Porque a ella no le gusta el café, pero le gusta el aroma del café. Y es like, weird. Y se toma el café, pero solo que vaya helado, de los que venden helados. Y es like, ah, eso no es café, le digo. It's not coffee. That's weird. It's weird. Okay, good. So, Carlos Rivas. Give me a suggestion, brother, about any of your classmates. Okay, teacher. Kenya, you should do exercise. Ah, all right. You should do exercise, Kenya. I don't know where is Kenya. Kenya. Where is Kenya? Ah, yeah. Kenya is there. Good. Thank you, mister. Pero creo que Kenya no está participando. Right, Kenya? Are you there? Can you participate? No. Okay. Doris, are you there, Doris? Doris, are you there? Nah, she's not there. Okay, let me see. Claudia is not there. Brian. Give a suggestion, mister. Quiero ver, permítanme un nombre de un compañero. You're super happy there, brother. vaya. Sería Marvin. Mm-hmm. You should practice soccer. Ah, okay, good. You should practice soccer. Good. Talking about soccer, man. Jesus Christ. Hoy me pasó algo bien gracioso, man.
like talking about soccer. Como acá la persona es una persona sedentaria que no camina, que no hace hacer ejercicio, right, and everything. Pues los compañeros de trabajo me invitaron a un pequeño partido de fútbol, right? Con toda la actitud and everything, right? Tipo 2 de la tarde, cuando el sol estaba like super strong, right? I got it, right? You know what? I started training and everything. Entré al campo and everything. 2 minutos después salí. No podía caminar. Yo no podía ni caminar, guys. I was like, que me faltaba el aire. Y ahí donde he descubierto que necesito ir al gimnasio. Pero anyways. Va a tener que ir a jugar más. Hoy aguanté 2 minutos. Posiblemente la siguiente sean 3. Y así. Ya, okay. Yeah, man, that's a good advance. That's movement. Good. So, let me see. Graciela, give a suggestion to any of your classmates. ¿Siempre tiene que ir dirigida a una persona? Yes. Okay. It's for Doris. Okay. She should do her homework. Doris, you should do your homework. Por eso no me contestó, mire. That's good, Graciela. Nice. Jacqueline? Are you there, Jacqueline? Well, she's not there, I guess. Marvin? Okay, gracias, la había escogido. Okay, let's go. You should drink a lot of water. Okay, you should drink a lot of water, Graciela. There you go. Good, guys, good. So basically, I guess everybody has already participated. Creo que todos ya participaron. Así que let's move on with this. Now, that was some positive statements. Now let's jump into negative statements. And what is should not? In what situations I can use should not? Juan, help me a reading, please. Should not is used to give a suggestion about something that is not appropriate. Appropriate. Very good. There you go. Should not is used to give a suggestion about something that is not appropriate, right? Es usado para dar una sugerencia sobre algo que no es apropiado, right? Very good. So that's the way how we use this structure, guys. Okay. Give me 1 second. All right. Examples. Guillermo, help me reading. Darío should not sleep at work. Okay, good. Katia? I shouldn't smoke in my house. Okay, good. There you go. I shouldn't smoke in my house. All right, let me see. Adi? Justo cuando apago la cámara. Hey. She shall not fight with her coworkers. There you go. All right. She should not fight with her coworkers. Ella no debería pelear con sus compañeros de trabajo. Right? Very good. That's the way how it is. Good. Now, and we got another one over here. Oh, let me see who can help me out with this. Carlos Enrique. Ah, Susana. You there, Susana? Cool. Help me reading. You should. Eso es should. Shouldn't. Miss class. Okay, miss classes. Classes.
Very good. Perfect, perfect. You shouldn't miss classes, right? No deberías faltar a clases. That's what it means. There you go. Eso es lo que le diríamos a su compañerita, Ray. ¿Cómo se llama? Ah, usted dice a... Hoy no se conectó. La que le gusta pelear. Ah, Cristina. Okay, there you go. No, she was busy, I guess, right? Oh, no, creo que es la que dijo que no podía conectarse. I think she was the one with problems. Teacher, aquí cae un gran tormenta. Yeah, I mean, she's the one that is getting problems with the connection. Man. So that's the reason why she's not connected yet. Good. All right, so vamos a hacer igual a un compañero que dijo, no voy a tener problemas de internet, voy a contratar el internet de Starlink. Adivinen qué. Hoy sí tiene internet, pero se le va la energía, así que no tiene internet igual. Oh my God. That sucks. Así que, nah, let's continue, guys. Let's continue. Now, this is a suggestion about something. Remember, something that you guys know that you're doing bad and you should not do it again, okay? Good. Sugiéranle algo a un compañero que no debe hacer, por favor. Give me a suggestion with one classmate about something that you consider is doing wrong. And I'm going to stop sharing here this thing, because that's all we're going to be doing related to that. Let me know when you finish, okay? So we can start. Finish. Perfect, perfect. Give me 1 second. Finish, teacher. Ah, okay, perfect, perfect. I finished, teacher. Okay, very good. All right, I guess you have already finished, guys. Guillermo, I'm gonna start with you since you were the first one. Okay.
Adi, you shouldn't turn off your camera in classes. Excellent. Good, brother. Like this. There you go. Perfect. And Adi. Me va a odiar, man. Vaya, vaya, Guillermo. En Adi, like that, man. Permítame, ahorita borro lo que tengo y voy a poner. Es broma, es broma, es broma. There you go. Good, good. Va a estar esperando con ansias ese turno, Adi. Right. Ahorita no, Adi. Relax, relax. Okay, cool. No soy vengativa. Mm-hmm. Okay. One. What? Should not working in the Saturday. Repeat again. You. You should not working in the Saturday. Saturday. Work. No working. Work. You okay, should work. Not work. Okay. On Saturdays. I wish. Not work on Saturdays. Okay. Thank you. Okay, very good. Interesting. You should not work on Saturdays, Juan. Debería trabajar los sábados, dice. Y es cuando más trabajo tenemos, dice Juan. I wish. There you go. Good, good. Juan, give a suggestion. Okay. I don't know, but to a listener, para no tener enemigos. Let me see. Graciela, you shouldn't get up late on weekends. Okay, pero Graciela está participando. She's not a listener. Oh. Okay, siento que ya son personales las cosas. Sí. ¿Verdad, Graciela? Sí. Sí, Juan. Y usted que no quería darle con todo a alguien. Yes. Le salió bien. Ok, bueno, good. Good. Maritza. Oh, chica, compañero. I'm sorry. Y no tengo que dar mi sugerencia al mismo tiempo. Ok. Ok, va, dele pues, dele. Pero no se va a dar la misma, ¿verdad? Sino que a otra persona. Que sea mala. It's up to you. Depende. Que sea mala, no importa. No, yo no soy rencorosa, discúlpeme. Algo correctivo. Está como el meme, Graciela, y tu perrito muerde. No, sí. Dice una compañerita a la que le voy a dedicar la siguiente oración, que no le importe. Ok. Doris. You shouldn't copy the homework of your classmates. Ooh. Doris, is that true, Doris? No. It's with love. Doris is sleeping right now, so that's why she doesn't answer. Right, Doris? Bueno. Con tal no encienda accidentalmente el micrófono y la escuchemos dormir. No, that was one time, una vez en un grupo que una alumna sí andaba extremadamente cansada, creo, solo apagó la cámara, pero se le olvidó apagar el micrófono. Y de repente ya no la escuchamos participar con los demás. Tipo 9:20, solo se escuchaba. Sleep, yeah, meaning everywhere, like, así como que, what happened? ¿Quién es? Y la compañerita se había quedado dormida. Oh my god. Así que no les pase. All right, there you go. Who's next? Maritza. Give your recommendation, Maritza. Rosalie. Ajá. You should not eat fast food. You should not eat fast food. Okay, very good. Katia. Gracias, trataré.
Katia, give your recommendation. Es para todos. Okay. You shouldn't conflict with coworkers. You shouldn't fight basically with your coworkers, okay? Están escuchando, ¿verdad? Ella está pasando ahorita un control de calidad aquí entre todos nosotros. El teacher comienza siempre. Yo no. I mean, I'm the mediator in here, right? Ustedes solitos se están tirando así de pedradas. En nada. Oh my God. All right. So let's continue. Marvin. Okay. Susana, you shouldn't forget the umbrella. Okay. You shouldn't forget the umbrella. Otherwise, you're going to get wet. Gracias por el consejo. Hoy lo necesitaba. Me mojé por eso, una mega tormenta que me cayó encima. Oh my God, Susana. Ah, oh, tiene que aprender a mí, Susana. Llevé el carro casi toda la semana. Right. Hoy que llevé la moto, llovió. Oh my God, no, sí, tenemos un nivel de salación a veces. But anyway, that's part of the process, right? Good, good. So, Susana, give the recommendation. Hi, teacher. Cristina. She's not here, but anyway. Sí, me voy a ir, pero. Pero va a ver la clase. Ay, teacher, no puedo pronunciar eso. Listen, shouldn't. Shouldn't. Yes. Okay, you shouldn't forget to invite me a coffee. Ah, you shouldn't forget to invite me a coffee. Okay, very good. There you go. There you go, Susana. Good, good, good. Somebody else who's missing, Carlos Enrique. Okay. For teacher, you shouldn't wake up later. Late. 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 You shouldn't wake up late. Jesus Christ. Yo siempre he tenido esa habilidad de llegar 2 minutos antes al trabajo. Cuando se supone que en teoría tienen que ser 10. But anyways. There's always traffic. Nah, no es cierto. Aquí no hay tráfico. But anyways. Es la excusa. Right? Good. So... let's continue. Thank you, Mr. Let me see. Brian? Quiero ver. No sé si la sería, por ejemplo, Irma, you shouldn't sleep too late. Okay. Very good. There you go. You shouldn't sleep too late. Very good. Thank you, Brian. Let me see who else is in here. Does this insane? Jacqueline doesn't answer. So I guess. Okay, so basically we have finished with this, guys. Okay, nice. Now, right after this short review about all those things, guys, I want you to go to page 37. Quiero que se vayan a la página 37 de sus manuales. We're going to be working in the breakout rooms with this, all right? And the first thing that you are going to be showing up in there, guys, is this. Vocabulary practice. This was like what we do yesterday. This is what we did yesterday. And let's do this, guys. Vamos a hacer esto en parejas, en grupos. Let me see. Vocabulary practice. Find the 10 words from the box below in the word search. Communication and etiquette, it says.
And here you have a puzzle, guys. In this puzzle, you are going to find these words that you got here. Okay? That's what we're going to do. Vamos a encontrar estas palabras que tenemos acá. And as a puzzle over there. And as a crossword, actually. Luego, cuando terminemos de esa parte, right? We're going to go down. Vamos a irnos acá a la siguiente. En la parte 2, que dice... Choose 5 words from the word search and write a sentence per each. Escojan 5 oraciones, bueno, 5 palabras de estas. Escojan 5. Y me van a escribir una oración con cada una de ellas. Entonces serían 5 oraciones, ¿ok? Acá, para que no se les haga complicado, si el grupo es de 3, ¿ok? Haga una cada uno y luego complementen las otras con que alguien haga más, ¿ok? No las hagan de manera individual porque les va a costar un poco más, ¿right? As a group, you're gonna get everything as group, ¿ok? Good. Once you have already finished here, una vez terminado esto, we're gonna go down, vamos a bajar. Ok, here. Check this out, guys. En esta parte acá dice, would you mind or could you identify and correct 3 mistakes in the questions below? Identifique y corrija 3 errores en las requests below, en las solicitudes a continuación. Good. Aquí, listen up. En estas preguntas hay 3 errores. Identifiquen cuál es el error y lo modifican y lo ponen de manera correcta. Ustedes ya saben cuándo se usa could y cuándo se usa would you mind. Lo hemos visto hace rato. Así que, let's modify those ones, ¿ok? Good. When you finish that one, nos vamos a ir a la parte 4. Pero antes de avanzar, ¿vamos comprendiendo, guys? Do you have any question? Everything is getting okay? Everything is getting clear? Teacher. Yes? De las 5 oraciones, ¿con qué tema o generales? No sé, con usando las, qué. Las palabras que tienen ahí de la sopa de letras, va a escoger 5 palabras y de esas 5 va a ser una oración por cada palabra. No, la oración, o sea, usando would you mind. No, una oración positiva, por ejemplo. Exactly. Por ejemplo, punctual. I need to be punctual in my work every day. Okay. All right. Thank you. Good. Okay, perfect. En la parte 4, guys, dice, select the most appropriate answer for the questions below. Aquí lo único que van a hacer es seleccionar la respuesta más apropiada a la pregunta. Example, would you mind turning the lights on? ¿Te importaría encender las luces? ¿Cómo sería su respuesta? No problem o yes, I would. No problem. No problem. Very good. Very good. Perfect. Entonces esa es la forma. Solamente van a seleccionar ahí. Y en la última parte, en la parte 5, dice, write a suggestion about the following behaviors. Escribe una sugerencia sobre las siguientes conductas. Por ejemplo, dice, Sarah never stop chatting on the phone when she have lunch. Sarah nunca deja de chatear mientras está en el almuerzo. ¿Cuál sería la sugerencia para ella? Sarah should not chat on the phone when she has lunch. ¿Ok? Aquí ya es usando should and should not. ¿Ok? Good. Any question, guys? ¿Alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer? No? Cool. So, let's go to work, guys. Voy a dividir ahorita. I'm going to assign you manually. Quien vaya mencionando, por favor, al menos confírmeme con su voz de que sí está participando, por favor, para no poner un oyente. Adi. All right. So yes, teacher. Carlos Enrique. Yes, teacher. Perfect. Carlos, usted tiene 2 cuentas. Ok. Voy a agregarle la otra aquí. En Claudia Marcela. No. Ok. Graciela. Graciela is here.
Perfecto, Juan. Yes, teacher. Perfecto. Juan. Marvin. And Rosalía, Maritán. Yeah. Oh. Doris, are you there, Doris? Jacqueline, are you there? Yes, teacher. Okay, perfect. Irma del Tránsito, can you participate? I guess no. Claudia, can you participate, Claudia? I guess no. All right, good. Let's open up the breakout rooms, guys, and let's go to practice. Hi, teacher. Hello. Ojalá que nos alcance el tiempo para tanto que nos puso hoy. Yes, les va a alcanzar. Relax. Tiene aquí más a interés. Las 11 y tiene me más... ha dormido bien, mire. Tiene más de media hora, man. Relax. Bueno, relax. Y en la sala 1 nos puso. Vamos a hacerlo primero. Yes, you gotta be the first ones. Qué malo. Graciela ya terminó todo, dice. Ay, sí. Right, Graciela. Hola. Ya terminó todo, ¿verdad? Ah, pues sí, hombre. Pero ya encontré la primera. Sob yo voy a estar en la primerita fila de la izquierda a la derecha. Ja, ja. Sí, ajá. Aquí otro está. Nivel, gracias. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda está etiqueta. Ok. Nice, nice, nice. Let's continue that way, guys. Suena tan mal. Pero había encontrado 2, 4, 6, 7. No me deja poner mis últimas tres a mí. Me selecciona todo el... No entiendo por qué. Esta la voy a borrar. Yo tengo impreso el libro, entonces en papel lo tengo. Más fácil. That is good. Yeah, I mean, es más sencillo, sí. Yo aquí lo tengo. Lo dejo guardadito. Porque... Ah, pues sí, ya estuve. Por alguna razón no me seguía seleccionando más palabras. Ok, si ya terminó las suyas, Susana, a ver, no, espéranos si terminamos. So, I finish. Genial. Entonces, quiero ver qué sigue después. Cinco oraciones, ¿verdad? Cinco. Wish. Answer. Thank you.
Las oraciones, en base al Y vamos, estaba haciendo otra. All right. Ah, yo hice una compuesta. Ay, lo siento. Ah, pues quiero ver. Entonces hago. No, Yiki dijo con puntual. Puntual, no. Es que ya hice la de puntual y la de polite. Lo siento. No la escuché. Ah, pues entonces quiero ver solo con 5. Y behavior creo que la tenía. Marita. Marita. Sí. Me falta una. Pero una no falta. No, no falta. Yo la bueno. Ah, ya es la suya, pero no la, lo siento. Ahí voy. A ver, nos falta una. ¿Con cuál hacemos? Quiero ver, Ricardo. Miren si les parece esta. No sé si está bien. Si no, también. Nice. You got 2 sentences. All right, deberían de dividirse. Jacqueline haciendo una, Brian haciendo la otra. Right. And you finish fast. Okay. Yeah, Brian, escoja una de las palabras y haga una oración. Sí, ahorita estoy viendo que no. Teach a Guillermo, le falta la A al verbo. Teach. Nice, nice. Vi otra que no sea puntual. Yeah. Vi. Puede ser they should use salutations. Use. Salutation.
attention. Okay. Ahora las suyas. I forget. No, forgot es pasado. I forgot. Sí. Use. Regards. De ese es el final, Adi. Okay. In my previous reviews. Ajá. P-R-E reviews, le escuché. P. Ay, perdón. R-E V preview. ¿Así? No, es E. Previe, creo que, o preview. Previews, previews. Previews. Ajá. Ajá. Email. Solo que forgot, Adi es unido. Ok, forgot. Thank you. Number five, we should be hybrid. We should be hybrid. Okay. No, be hybrid sin de. Behavior, Adi. Behavior, ajá. Ajá. Bye. Okay. Listo. Siguiente parte. Las tres correctas tenemos que identificar aquí, vea. Sí. Ok. Uy, me equivoco. Uy, yo mismo. No, pero la primera dice que identifique y corrija los cinco errores en las... Son los tres errores. Ajá. Ok, tenemos que corregir los tres errores y escribirla bien. Ajá. Would you mind moving your car? La primera está bien. Ok, chequecito. Sí. You could file. You could. Esa está file mala. Ok, esta la vamos a corregir. You would you using this imitation. Falta el mind, está el mal. Mind, ¿no? Es cierto. My invitation. Y algo para comer. Eso está bien. Would you mind ordering something to eat? Could you come? Esa está mala. Por el INE, ¿eh? Ajá. Bye. Okay. Ay, siempre me equivoco si aquí tengo. Vaya. Ahí es. Could you fill the purchase order? Lo que hago todos los días. Okay. Siguiente. Would you see this invitation? Yeah, would you mind? Mind. Would you mind sending? Would you mind sending?
Could you come? Oh. Ahí deberían decir, esas son las tres, a ver, mistakes. Si no, preguntémosle al teacher. Ajá, ajá. Ya, muy bien. A ver, voy a proyectar, teacher. Va a ver que va, a ver que va, que va a estar feo, pero me tiembla la mano. Esta. Ya la completamos, pero a ver. Estamos identificando los tres errores. Ajá. El segundo, pues identificamos que la estructura es bad. You go. Exactly. All right. Three. Luego la nube. The bird. The bird plus ing. When... Exactly. Right. That's the mistake. No puede ir un verbo con ing. Good. Y tiene marcada la número 5. Dice. Yes. Could you coming earlier? Yes. También hay un gerundio cuando no debe de ir. Right. Very good. Esos okay. son los mistakes. Okay. Okay, guys. For part four, select the most appropriate answer. El 400, no sé cómo ponerle porque dice Pablo coloca, ajá, como un letrero, ¿verdad? No da sí. En la puerta de su oficina. Uh-huh. Además, su equipo. ¿No habla? No, dice Pablo coloca un letrero de no es buen momento o algo así. Ajá, ajá. En la puerta de su oficina para que su equipo no le hable. Para que no hablen con él, ajá. Ajá. Yo no juzgo a Pablo, yo haría lo mismo. Ah, vaya, Katia, no le voy a llegar a molestar. Yo sería Pablo shouldn't post. Sin la S. Pablo shouldn't post. No debería. Por su sangre. Así sería. Y la otra para que y ahí sé cuando debería ser más claro. En que should more socially, así, sociable. ¿Para quién? ¿Para Pablo? Ajá, porque dice porque también, o para que su equipo no le hable, no hable con él, yeah. Entonces debería ser más sociable. And we have lunch. Okay, and the second, my boss doesn't like to walk to my desk when he needs something. He shouted me from you text me, tal vez. Como textearme. Bye. Perfect. Bye. Ah, okay. Bye. Bye, WhatsApp or email. Yo digo eso. Está bien. What? Or email. Okay. Perfect. Ahora está de Jimena.
Jimena and Susan take money selfies when they are working. Que no deberían de usar el teléfono en el trabajo. ¿Hola? Sí, eso está bien. Perdón, pensé que estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Ok. They shouldn't. Use the cell phone in workplace. Ay, no me salió la comida otra vez. They shouldn't use. The cell phone in the work. Ajá, in the work, en el trabajo. The work. Okay. Pablo posts a sign, not a good sign, in his store. No, his team, so his team doesn't stop him. Ay, pero no entiendo que Post, que es como aquí. Que publica, vea. Ajá, pero en este caso es como si hubiera pegado alguna página que diga no tengo, o sea, no es un buen tiempo, algo así No es buen como tiempo, ajá. Ajá, entonces dicen en la puerta de su oficina y le dice su equipo no le habla. Dios mío. Entonces no sé qué suerte. ¿Qué sugerencia le vamos a dar nosotros? Ajá, no entiendo. Ni yo me llevo bien con la gente. Ya le voy a dar consejo al pobre Pablo. Ay, tío, y yo que la tengo a la par, ni siquiera puedo poner eso. No, man. Ay, vaya. Alumbrenos qué sugerencias podemos hacer. Vaya, dice Pablo post the sign not a good time in his office door. So his team does not talk to him. Pablo should be more sociable. Ah, okay, Pablo. Should be compañera de ser. Be. Ajá. Escuchete. Ajá. Be sociable. More sociable. ¿Cómo se escribe sociable? B. Ble. Same. Es lo mismo. Sociable. Ajá. Sí. Sin la D. Okay. Perfect. Graciela. Ay, señor. Always in your emails. With the emoji. Adi le dicen. Ahí sería como que she shouldn't use emojis in her emails. Okay. Okay. No es un problema, diría yo, la última, ¿verdad? Yes. How do we go here, guys? ¿Cómo vamos acá? Terminando la parte 5. Ah, ok, perfecto, perfecto. Dice que tenemos una como duda. ¿Verdad que en los
cuando usamos el should, la tercera persona se le va, el verbo en la tercera persona le quitamos la S. Y ahí no funciona. Con el verbo should ya no funciona la S. Ok. Sería she should, right? Yes. We finished, teacher. Are you finished? Yes. Nice, nice, nice. I'm going to check on another group because they haven't finished. If they have already finished, we're going to go back to the main session, okay? Okay. My best también, best. Creo. My best. Sí, creo que sí. Okay. El best regards también es formal. Y de ahí todas son. Ahí, yo sería el hey. Y de en WhatsApp. Sí. WhatsApp. No lo Morning. So. ¿Cómo se dice eso? ¿Es qué? No, 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 perdón, no me estaba. Okay. Finish, teacher. Are you finished? Yes. Yes. Perfect. Pero no vamos a pasar, ¿verdad, no, I'm just waiting for the rest to finish, and tomorrow we're gonna do the check-in at the beginning of the class. Okay. Juan, nice. Don't forget, Juan, today is your feedback, okay? Yes, yes. Teacher. Porque ya tenemos el otro verbo que está informado. Ahí viene. Cuando dijo teacher ya me había movido. Yo no me alcanzó a oír, ¿verdad? No está aprovechando que estaba por aquí, solo le quería preguntar, fíjese que nosotros en el 31 tenemos una actividad laboral que, bueno, prácticamente es imposible que nos conectemos, dicho, porque vamos a estar fuera desde las 6 de la tarde en un evento de la fundación. Entonces, y eso no serán las 3. Sí, teacher, porque somos todos los empleados. Vamos a tener una actividad en el Teatro Nacional. Oh. Y comienza a las 6 de la tarde y va a terminar aproximadamente a las 10 de la noche. Wow. Pero solo será ese día. Es el 31. Por eso que el día le preguntaba que cuándo terminaba, porque en teoría terminaba ese día, ¿verdad? Sí, pero como... Paso, se corrió. Exacto. Entonces, no sé si usted qué nos recomienda, que igual nos conectemos y estemos en silencio, ¿cómo hacemos? Porque sí, es una actividad sí. la que no vamos sí. a poder faltar. El trabajo. Lo que pueden hacer es conectarse desde su celular y dejarse como oyente. Así, no participar. Right, para que los puntos, los minutos, les cuenten. Ajá, porque ya al día siguiente, sí, ya al primero, si no me equivoco, sí, ese día es el último, ahí sí, ya tienen que estar para lo de la encuesta de satisfacción que vamos a desarrollar. Exacto. Ah, pues sí, pero desde ya, teacher, voy a hablar yo con las compañeras, igual que ya le pregunté a usted para conectarnos así. Correcto. Porque es imposible, estamos así. En yeah. eso. Sí, no hay problema. Ahí solo se conectan como oyentes en la sede, ¿ok? Va, perfecto, teacher. Gracias. Perfecto, perfecto, cool. Vámonos a la sala principal ya, ¿ok?
That, so everybody's coming back, guys. We're not gonna check that today, guys. We're gonna check that tomorrow, and we're gonna give up on. We're gonna use that as a feedback for the class tomorrow, right? Así que no vamos a revisar lo que han hecho. Lo vamos a revisar mañana y nos va a servir como retroalimentación, right? De esta clase. Así que that's what we are going to be doing, guys. I need everybody to get connected. Give me one second. Everybody's getting connected. Yeah, I mean, everybody's coming back in here. So, as I was saying, guys, basically, what we're going to be doing is tomorrow, at the beginning of the class, we are going to be checking these things that you do right now, okay? So, we're going to check that on tomorrow. I'm going to pass the attendance list because I don't want to have you here, guys, for a long time. No quiero tenerlos acá por mucho tiempo. Sé que a la mayoría está bien cansado. Katia ya me está diciendo, teacher, corte ya. Right? Entonces, yeah, right? I want everybody to go to sleep, right? Good. Solo recordarles, para los que me deben tareas, por favor, ahora terminamos semana 3. Necesito sí o sí, por favor, esas notas. Please, okay? Entonces, si no han terminado o hay algo que les falte, traten de terminarlo porque hoy en la noche sí o sí, yo envío reporte de notas, ¿ok? Entonces, si no quiero que vayan esas notas bajas de ustedes, ¿ok? Please. Okay. ¿Hasta qué tarea sería, disculpe? Hasta la tarea 15. La 15, creo. No me acuerdo en cuál me quedé. Pero es que dice que lo debo, ¿verdad? Hasta la tarea 10 se quedó, mister. Sí, prácticamente me debe toda la semana. Son 5 tareas las que me debe. Oh, pues ahorita la hago. Ok. There you go. Teacher, yo me he quedado en la 17 porque tengo 9. ¿17? Sí, en la tarea 17 me he quedado yo. No. Usted, Abby, permítame. Ya le confirmo. Abby. Ya. Sí, porque ahorita tiene, sí, 10, no, de hecho 16, Abby. Ajá, 16. 16, le faltan 4 más. Right, ahorita tiene. Yo ya 20. Las hice, teacher, me dedico. Ya, el midterm, el examen midterm es que sacó el 90%, Adi. Ah, ok, perfecto. Ajá, ese. Entonces voy al día. Sí, okay, al día. Okay, no problem. Ok, very good. Perfecto, entonces, ya sabemos, los que me deben tarea, please, complétenmelas ahora. Realmente necesito esa nota. Ok, entonces, I'm going to pass the attendance list, and that's going to be everything for tonight, guys. Give me one second. All right, so Adi Beatriz. Present. Cool. Ana Cristina, no se conectó. Brian Aldair. Present, teacher. All right. Carlos Antonio. All right, so Carlos Antonio, ahora sí no se conectó. Carlos Enrique. Present, teacher. Cool. Claudia Marcela. All right, so she got connected there, but she didn't participate. Doris Alejandra. Yes, estaba ahí. Evelyn Karina. Me pareció ver a Evelyn. Okay, but. All right, so let's move. Graciela Saraí. Present. Okay, good. Guillermo Eduardo. Present. Nice. Irma del Tránsito. All right, so she was connected a couple of minutes. Jacqueline Yvonne. Yes, Jacqueline is there. Juan Carlos. I am here, teacher. Perfect. Katia María. Present, teacher. Okay, Kenia Marisela. Me parece haber visto Kenia over there. Yeah, she's there.
Maritza Elizabeth. Present. Cool. Marvin Alexander. Present. Perfect. Pedro Rigoberto. Okay, so he was there. Rosalie Yvonne. Present. Nice. And the last one, let me see, Susana Carolina. Present. Cool. And the last one, Teresa Noemí. Y me pareció ver a Teresa. All right. Good. So, thank you for getting connected, guys. Los veo mañana, all right, in another video conference. Have a wonderful night, okay? Bye-bye. See you tomorrow, bye. Guys. Okay. See you tomorrow. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. See you. Good night. Good night. Good night. Teacher, una consulta. Yes. Yo ayer, tipo 10, antes que pasara la lista, le puse un mensaje que iba a salir. No sé si me tomó la asistencia o... Sí, sí, lo hice. Lo hice. Ok, gracias, teacher. Thank okay, you. Ok. Good evening. Good evening, miss. Good night, actually. All right, Carlos, Juan. So, okay, basically... Teacher. This is yes. A time for us just to clarify any question, any doubt that we can have related to the class or previous classes, right? So if you have questions, this is your time. Okay, teacher, I need your help. Un método, porque siento que me hago bolas así, un método eficaz que pueda usar para... aprenderme los verbos irregulares. El problema es que se me dificulta porque en el trabajo no tengo los medios con alguien, ¿no? Por lo menos yes. Practicar. Si es una recomendación, ¿qué se me haría más fácil? Porque estudiar así, a leerlos y leerlos y leerlos, siento que no sé. Mm-hmm. Al menos a mí se me dificulta. Yes. Mire, una yo... Que... Bueno, lo que puede hacer es... ¿usted está en alguna oficina? Yes. Cool. Lo que puede hacer es poner unos pequeños sticky notes en ciertas áreas, right? Con un verbo, cada stick con un verbo, right? Por ejemplo, si vamos a poner enfrente de algo un stick, digamos el verbo eat, right? Eat. Entonces, no sé. Tratar de como de ponerlo en español, right? Pero cerciorarse de que usted pueda ver esos stickers así. O sea, toda vez que usted gire la mirada en algo, usted pueda ver el verbo. Eat, eat. Entonces, eso parece mentira, pero créame que eso ayuda bastante a que el aunque tal vez no lo esté practicando así todo el día, pero estar viendo el verbo así... poco a poco se va quedando de una manera un tanto más fácil, más rápida, right? Because by intuition, got it. Y ahí mismo lo puedo ir convirtiendo al pasado. Correcto. Así mismo con el stick. It ate a la par. It ate. ¿Ya? Yeah? Así lo puede ir haciendo en el pasado, right? Ate. O haga algo. Ponga un par. No ponga muchos, porque cuando uno... se trata de memorizar muchos verbos a la vez, al final no los logra memorizar todos y se frustra. Haga, por ejemplo, un verbo por día. Así, un verbo por día. Sé que a veces suele ser tedioso porque uno quiere avanzar, moverse rápido, pero a veces el ir despacio es lo mejor que se puede hacer. Vaya cambiándolos. Pongo un verbo por día. Y le aseguro que al final de su jornada, todo ese día, ese verbo usted se lo va a memorizar. Se lo va a ir memorizando. Haga cuentas, a la semana ya son 5 verbos los que va a aprenderse. En presente y en pasado. Right? Si pone el verbo eat, eat, el pasado de eat, ate. Póngalo en diferentes escenarios. Right? Que toda vez que usted lo vea, I eat. Y trate de crearse oraciones. I eat pizza. I ate pizza yesterday. Comí pizza ayer. Traté de poner ejemplos cortos, pero en oraciones presente, pasado. Presente, pasado. Right? Entonces, eso ayuda mucho a familiarizarse con los verbos
Y créame que al final de la semana usted va a decir, ah, aprendí este verbo, este y este y este. O sea, ya van a ser cinco verbos a la semana. En un mes, o sea, ya son prácticamente, ¿qué? Alrededor de 30 verbos. Esto es un proceso que va despacio, pero créame que si usted aplica ese tipo de metodología así, es más sencillo. ¿Y por qué puede ser efectivo en su caso? Porque como usted, o sea, es una persona que trabaja casi todo el día, casi no tiene tiempo, es un método que de cierto modo, de manera inconsciente, usted está viendo el verbo, está tratando de practicarlo mientras está haciendo otras funciones en su trabajo. Entonces, poco a poco eso ahí se va metiendo, acá se va metiendo. Entonces, ya luego se le hace mucho más fácil al momento ya de ponerlo en práctica. Okay, lo voy a implementar, me Yes. parece Cuando yo estaba bastante. aprendiendo, ya, yeah, cuando yo estaba aprendiendo acá en el cuarto, yo solía poner sticky notes en todas las zonas, right, con vocabulario. A veces cuando no conocemos el vocabulario, a veces inclusive vocabulario que nosotros tenemos en casa no lo conocemos, de cosas que tenemos en casa. Entonces yo lo que solía hacer era poner pequeñas notas. Ah, espejo, mirror, computer. Una computadora, bottle of water, ah, una botella con agua. A veces ponía la botella con el agua y ponía el pequeño sticky note acá a la par. Bottle of water, refrigerator. Entonces, tal vez usted no lo practica el vocabulario siempre, pero con ver el sticky note, ah, refrigerator, ah, mirror. Entonces, por inducción, así, de manera inconsciente, usted se le va grabando más fácil el vocabulario. Right? Y por ende lo va practicando de manera inconsciente. Y eso es un método bastante bueno para aprender vocabulario así, cuando nosotros no tenemos mucho tiempo para practicar. Right? Yeah, that can be a good way that you can implement. Nice Yeah, pero haga decision. eso, un verbo por día, presente y pasado, las dos formas. Y le aseguro que al final del día usted se va a memorizar ese verbo, sí o sí. De hecho, lo Right, voy a when the comenzar a content implementar practice. desde este día. Yes, Sí, porque. imagínense. Imagínense en 2 meses, más de 60 verbos, right? Poniéndole un poco de esmero y así poco a poco es como se va incrementando esto, right? A medida que usted vaya Okay. pasando los módulos, usted va a ir viendo una mejoría considerable cada vez más, right? That's the way Excelente, teacher. how we practice. Es la forma en cómo yo le aconsejo que usted puede hacer cuando uno tiene reducido tiempo para practicar. Excelente, Yeah. lo voy a poner en práctica. That will be good. That will be perfect. The second teacher, una bibliografía o una dirección web en donde puede encontrar un libro en el que pueda aprender a pronunciar palabras. Porque siento, al menos yo, el San Google, no le entiendo cuando pronuncia las palabras, no le entiendo muy bien. ¿Usted se refiere a un tipo de diccionario? A algo así. Pero que no sea San Google. O sea, porque yo a veces pongo las palabras y quiero saber qué es en el significado, pero de nada me sirve porque el significado me lo da en español. Entonces, como un libro en el que sea siempre digital, ¿no? En el que pueda digitar la palabra en inglés, pero que el resultado sea en inglés y si hay una forma de, bueno, que sea un poquito más clara. Yo sé que hay muchos en la web, pero bueno, usted que es teacher, pues no sé, tal vez tendrá a la mano algo que le haya servido y que sea diferente de San Google, ¿no? Give me 1 second. I'm looking for something that I had. Porque la idea es que me quiero ir acostumbrando a entenderlo y a saber los conceptos en inglés, no simplemente saber. Pongo la palabra, sí, dice que es canción, pero dice que es saltar, pero no sé, poquito más de vocabulario en esa palabra o el concepto, como nuestro vocabulario, ¿no?
Si ponemos una canción, sabemos el significado de que es canción y está en español y lo identificamos. Pero si yo le pongo eso a San Google, eso no me lo dice, solo me responde, pero no me dice si es un adjetivo, si es un algo, ¿no? Let me see. Porque yo busco, pero igual es que tantas cosas, ¿no? Uno en la web se puede tropezar, pero puede encontrar algo muy bueno o algo muy malo, Yes, o algo medio exactly. o algo que no No, sirve. listen. Este es uno, y le voy a compartir la pantalla y le voy a enviar el link a través de Zoom. Este Ah, es un excelente. diccionario, este es un diccionario que no sé si es que así es como lo quiere usted, pero que es un diccionario que si usted pone la palabra, le da el significado en inglés. Right? Yes, eso mismo. En inglés. No sé cuánto. Ups, control C. Control B. Este es. Vale, le voy a compartir la pantalla acá para que vea. Es este, mire. Este es bastante confiable, inclusive la pronunciación. Right. Es este una desarrollado por una universidad de Cambridge. Va, mire, por ejemplo, si acá usted pone la palabra, una palabra, cualquier palabra, deme una. Run. ¿Oh? Run. Run. Correr, run. Okay, run. Va, pone la palabra, le da enter. Vaya, acá le da inclusive la pronunciación en dos formas, la británica y la de Estados Unidos. Listen. Rum. Oiga. Rum. Y aquí está la americana. Run. Run. You see? Entonces ahí le da las dos pronunciaciones y acá abajito de eso le da el significado de Correcto. qué significa run en inglés. To move along faster than walking by taking big steps in which each foot is lifted before the next foot touches the ground. Y aparte de la definición, le da la traducción en español del verbo y le da ejemplos con el verbo. Mire. Exacto, eso mismo. Mire, aquí está. Le da, I can run a mile in 5 minutes. Mire, aquí ya le da ejemplos y le da una, mire, le da una lista detallada. Mire, mire. Con el verbo run. Inclusive aquí Qué hay complejo. adicionales. Uf, o sea, está todo Me completo. parece. Por Me ejemplo, parece. si acá pone, por ejemplo, la palabra love, amor, aquí le va a dar la pronunciación igual, mire. Love. Love. Y aquí le da lo que significa en inglés, to like another adult very much and be romantically and sexually attracted to them, right? Y aquí. Y acá, amar, querer en español. Y aquí ejemplos, mire, I love you, last night he told me he loved me. Si ¿Sí ve? Aquí hay bastante, Exacto. right? Y Entonces, eso mismo necesitaba. es un diccionario completo este. Si usted me lo recomienda, Yes, aquí está agregado ya. 100%, porque hasta la pronunciación, o sea, es lo mejorcito, de lo Es mejorcito. completo. Yes. Nice, teacher. Esas eran mis dos interrogantes. Yes, ese es bastante bueno. Así que ahí le mandé el link. No sé si ya lo tiene. Sí, ya lo copié. Sí, ya lo copié. Es más, ya Perfecto. lo agregué también. Perfecto, ese le va a ayudar de mucho. Excelente, teacher. There you go. No sé si hay otra cosa en la que le puedo ayudar, Juan. Only, teacher, only. Hey, very good. Thank Entonces, you. right. Entonces ahí sí ya lo dejo descansar porque sí ya. Okay, teacher. Good night. See you tomorrow. Tomorrow, okay? Bye bye. Bye-bye.